Atucha 1 cayó, salió de sistema preventivamente, lo cual da idea de que no está dañada y podrá volver. Pero hay medio país sin luz, ¿no es cierto? ¿Por qué se produjo esto? Por un incendio. En principio informan que hay un incendio ahí que tocó al sistema interconectado y que por el sistema interconectado dijeron vamos a sacar Atucha de servicio para que no se estropee, vamos a ponerlo en términos de nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, veremos cuando aparece la luz otra vez, ¿no? No, fue una gran, muy oportuno el presidente anunciando grandes inversiones. Ah, por supuesto, por supuesto. Bueno, fue toda la luz. La luz del mundo. La energía. La luz del mundo. No puede ser. Es decir, para mí solucionó. La luz oscura del mundo. Sí. No puedo creer que le haya dicho eso. No, bueno. Hoy estaba escuchando tu definición. Energúmeno. En la segunda acepción. Exacto. Que es persona que reacciona con cólera. ¿No es cierto? Y manifiesta su enojo con violencia. Lo de hoy fue una cosa. No. Hoy me preguntan, bueno, ¿qué golpe para la Corte? Yo creo que la Corte sale absolutamente fortalecida después de lo de hoy, ¿no? Yo he pensado dos cosas. Primero, qué bien, hay que aguantársela y ir sí, al Congreso. Claro, por supuesto. Porque por supuesto. Hay que pasar. Viste, dicen, un mal momento, hay que pasar porque es muy agresivo. Sí. Y en segundo lugar, el nivel de agresión del canal público. Sí, claro, ¿ustedes claro, vieron la transmisión del canal público? Yo pude ver algunos cortes. Y los enfocaban, claro, primera cámara, problema, todo estudiado. Nelson, compañero, eso es agresión pura. Sí, sí, sí. Cuando el presidente empieza a gritar, levanta la voz, sí, y, dice, sí. ¡Usted! Y la cámara lo toma. Totalmente. Eso es el equivalente a pegarte un cachetazo, sí, sí. ¿O no? Totalmente. Creo, yo por supuesto que me puedo equivocar, además, creo que si quisieron debilitar a la Corte, generaron exactamente lo contrario. Tipo, estuvieron ahí, inmutables, bueno, no puede reprochar nada, mira, hay que aguantarse eso, ¿eh? Y otra cosa, ¿por qué Máximo se da el lujo de faltar? Sí, bueno, porque no le interesa. ¿Pero quién es? Porque le pagan el sueldo igual. Obvio, claro. Sí, sí. No bueno, pierde por ausentismo. Es así. Pero, ¿qué se comió este pibe, de bueno, verdad? Y bueno, es verdad. Voy a recordarte, y nos vamos a ir pronto, porque si no, no llegamos. Ah, claro. Voy a recordarte que vos también escuchaste a algunos empresarios como no, tienen que hablar con Máximo porque lo que es Máximo, eso pasó. Porque eso también explica la Argentina. Mira, lo que hay que tener en cuenta, y esto hay que decirlo, que esta gente está ahí porque se las votó. Algo dice de nosotros. Ni vos ni yo la votamos, pero no tenemos que incluir todo. Sí, claro, algo dice claro. La Argentina, que la Argentina se vota a esta gente. Porque esto es indiscutible, hay un problema muy... Y la va a seguir votando. Hay gente que va a seguir votando a esta gente. Y no es gente marginal, que voy a decir, bueno, es gente educada. No. Entonces, ese es el problema de la Argentina, querido. Sí, breve esto. Un actor muy conocido, muy querido, no lo voy a nombrar porque era una conversación privada, me decía, che... Pero mira que yo tengo amigos que son, a ver, tienen doctorado, son inteligentes, sí. Y te defienden esto. Y cuando vos les hablas del choreo, la corrupción, totalmente, lo ineficiente que son, te hablan de otra película. Es como si estuvieran abducidos. Totalmente. Yo conozco, en el mundo de la ciencia, candidatos a premios Nobel que defienden a Cristina con una manera diciendo... Sí, sí. Así que... Bueno, tenemos... Menos mal que tenemos gente preclara en el periodismo argentino, como mi amigo personal, el señor Carlos Pan. Así es, gracias Luigi. ¿Cómo estaba estás? Recordando también a otros actores, sí, como Guillermo Francella. Sí. Ah, sí, Francella, hermosa mañana. Que sí. En Brigada Cola dijo, a comerla. Bueno, es lo que toca ahora. A comerla. Ya entramos, viste, hizo la diagonal y entramos en la atención. Directo. Mirando a Amelia, totalmente, mirando a Melissa. Tiene esa oscura, son Carlos. Sí. Necesita. Hoy estamos para una cena a las velas. Sí. Estamos a oscura. Pero necesitaríamos a alguien que nos apantalle. ¿No querés venir, Luis? No, sí. Insisto, es una cosa. Yo supongo que debe ser, deben querer armar un trío de sí, conversadores, ¿no? Claro. De platicantes. Sí. ¿De qué? Platicantes. No, una mesa ratona del poder, un sotogoverno. Sí. Amigo, bueno. A ver, Luis, a ver, Carlos. Bueno, hablando dale, de justamente de ¿qué? Amor, de romanticismo. Sí. Amor, amor, amor. Sí. Te sale bien, Luis. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¡Amor! Después vamos a investigar al Luigi imitador. Perfecto. El amigo Carlos Fernández me dice, te paso esto que ocurrió en un pueblo. Mira.
estaba el momento romántico del baile, estaba una pareja, y él le dice, vení, vamos a bailar el baile del botecito. El baile del botecito, se baila así apretadito. Ella lo mira fijamente y le dice, si querés seguir bailando el baile del botecito, corre el remo para otro lado. No, no, qué asqueroso. Claro, porque lo que le quería decir era que se la quería...